trabajadores de la gobernación de Arauca y comunidad en general que llegaban a la gobernación de Arauca se llevaron la gran sorpresa que encontraron bloqueada el ingreso al Palacio Departamental por las organizaciones sociales y la Guardia Indígena Campesina. El ejercicio que estamos desarrollando hoy está enmarcado en las jornadas de movilización y de protesta que se han convocado desde el Comité Nacional de Paro, desde las centrales obreras y desde las distintas organizaciones sociales a nivel nacional. Hoy, al igual que aquí en Arauca, en distintas regiones y departamentos, las comunidades se están movilizando, no solamente en conmemoración del 21 de noviembre, de lo que significó la movilización del año pasado, sino, digamos, en exigencia al Estado colombiano para que garantice la vida y de esta manera, digamos, se logre parar el genocidio que se viene haciendo contra el movimiento social en su conjunto. Pero además, digamos que desde los sectores campesinos a quien represento, venimos exigiendo del Estado mejores garantías para la soberanía alimentaria, para tierras y para, digamos, que se pare ya el desplazamiento, el tratamiento militar que se le viene dando a los campesinos en los distintos territorios. Según el presidente de una asociación campesina a nivel nacional, Ernesto Alessandra Rojas, dijo que se sumaron a la movilización a nivel nacional. Hoy en Arauca, el movimiento político de masas, los distintos sectores sociales, tomamos la decisión de sumarnos a esta movilización que está convocada desde el orden nacional. Y la visita cultural que estamos desarrollando en la gobernación va orientada a seguir exigiendo del gobierno departamental el cumplimiento de compromisos que no son nuevos, sino que vienen en el marco de mesas de interlocución que se han venido ganando a través de la lucha y la movilización que ha sido histórica en este departamento. Hoy logramos tener una comunicación telefónica con el señor gobernador. Hemos dicho de que mañana instalaríamos esa mesa con la presencia de él. Él manifiesta estar acá mañana temprano y, digamos, nosotros traemos como un pliego de lo que hemos llamado un pliego de emergencia. O sea, nosotros tenemos un pliego que es histórico, que lo hemos venido reivindicando desde el 72. Hoy, en el marco de esta coyuntura que vive no solamente el país, sino el mundo en términos de lo que se dio de la pandemia, digamos que siguen habiendo unas necesidades concretas que tenemos que seguir reivindicando como movimiento social. Y eso es lo que traemos nosotros de manera muy puntual para dialogar, para interlocutar con el gobierno departamental. El presidente de la Asociación Campesina a nivel nacional siempre evadió la pregunta de que por qué se tomaban las instalaciones de la gobernación de Arauca. Pero toman usted la decisión de bloquear el ingreso a la gobernación, ¿no? Respondido. Es que vuelvo e insisto, estamos haciendo una visita cultural. ¿Sí? Sí. Ya vamos a permitirle la entrada de los secretarios, vamos a instalar una mesa, vamos a dar a conocer qué es lo que contiene el pliego que nosotros hemos planteado y, digamos, bajo eso estaríamos mañana ya con quien es el ordenador del gasto, que es el gobernador, pues para poder llegar a acuerdo y para poder nosotros levantar la jornada que hoy iniciamos y que, vuelvo e insisto, está en el marco de la Jornada Nacional de Protesta y que está en el legítimo derecho a la movilización social. Aunque el gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo, que se encuentra en la ciudad de Bogotá, y a pesar que él se comunicó con los organizadores de esta movilización, que mañana instalarían la mesa de trabajo, ellos hicieron caso omiso y bloquearon el ingreso a la gobernación de Arauca.